Unión Europea en El Salvador. Durante el Foro de Inversiones de la Unión Europea, Francia e Italia destacaron los proyectos que promueve El Salvador en materia de energía renovable. El gobierno salvadoreño ha podido contar con Francia como socio estratégico. Tanto la empresa francesa como nuestra Agencia Pública de Desarrollo Proparco han apoyado esta transformación. La empresa francesa Neoen, que está con nosotros durante este foro, es un ejemplo en el desarrollo de proyectos económicamente viables y al mismo tiempo sostenibles y sumamente beneficiosos para la población. Aquí en El Salvador, el reto medioambiental y el de su protección no conoce fronteras nacionales, sino que nos concierne a todos y a nuestro sentido de la responsabilidad hacia las generaciones futuras. En el país también se implementan proyectos de energía solar en los hogares salvadoreños. Los paneles solares ya se pueden utilizar perfectamente en cualquier hogar salvadoreño. Simplemente estamos haciendo la normativa para que sea más fácil y de más fácil adquisición para cualquier persona que quiera obtener esa tecnología para sus hogares. De hecho, el foro no solo se trata de energía fotovoltaica, sino que se trata de todas las energías renovables y de cómo la Unión Europea, con su expertise, nos puede apoyar y también llamar a los inversionistas y que tengan la plena claridad de que en El Salvador y en el gobierno del presidente Bukele existe estabilidad jurídica para la inversión. Sabemos que las Américas y El Salvador no es la excepción. Cuenta con un enorme potencial, tanto de biodiversidad, de energía renovable, como también de energía, de biodiversidad natural. Y por lo tanto tenemos que aprovechar unas para cuidar las otras. No lo podemos dejar para después. El encuentro concluye mañana con el tema de transporte sostenible y la participación del embajador de la Unión Europea. Para Cara Sucia Noticias, Miguel Castro.